Vamos a escuchar a Antonio, perdón, a Ismael García del partido Podemos. Él está haciendo, Nolia, un llamado para dejar de lado todas estas leyes del habilitante para tumbar todo esto en un nuevo referéndum el 23. Lo llama él un referéndum el 23 de noviembre, pero vamos a escucharlo. Movimiento Podemos, al lado del pueblo, junto a los estudiantes, al resto de las fuerzas políticas y sociales, al lado de este bravo pueblo, ahí están dos fechas, 2 de diciembre, viene un nuevo referendo, el 23 de noviembre, haremos retroceder nuevamente esta reforma, la rinconaremos y ganaremos, vamos a vencer. ¡Sí, podemos! ¡Podemos vencer! ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela toda! ¡La de los rojos azules! ¡La de todo el país! ¡Viva la patria! ¡Viva nuestras mujeres! ¡Nuestros hombres! ¡Sí, podemos! Oye, ese hombre le va a dar algo, pero dele un... Yo le estaba escuchando pegar esos berridos y verdad que parecía, ¿se acuerdan del gallo Claudio, que era un personaje de comiquita? Tenía la voz idéntica a Ismael. Yo particularmente siempre he sido muy partidario de la unidad dentro del chavismo. Y me da verdadero dolor y verdadera preocupación cualquier separación, así sea una separación de un partido que tiene 2 militantes, como es el caso de Podemos. Siempre lo veía con malos ojos, pero escuchando ahora a Ismael, pienso que hemos salido ganando con la ida. Qué bueno que bacalaos así se vayan a la oposición, que se esfuerce por ayudar a la oposición, porque de verdad que lo que va a ayudar es a empujarlos a todos al sepulcro. ¿Qué clase de bacalao es Ismael García?